Muy buenas a todos, bienvenidos a Dawn of Man una vez más. Bueno, recordemos que lo dejamos la última vez ya en la edad todopoderosa del cobre. Bueno, llegamos al cobre, tuvimos nuestros pequeños problemillas de comida y demás, que como veis ya está todo solventado y solucionado. He estado ahorrando, ahorrando y ahorrando y tengo ya paja para aburrir. De hecho, he ampliado a uno más. He puesto que las ovejas, en vez de crecer tanto, que estén como al 50% de población, lo que nos permite tener más ganado y más burros, ¿vale? Eso les he dicho que a tope, que lo que quiera, que nos den a saco. Bueno, tenía un pequeño error que no sabía cómo solucionar, y es que no me fabricaban en el curtidor pieles. Y era porque cuando tuve la crisis, quité todos los puntos de exterior y también quité los de tanino. Y como no me recogían tanino, no podían curtir las pieles. Y no lo sabía, no me había dado cuenta, hasta que por fin lo he descubierto y ya vamos, ya van a tope. Van a tope, ya están haciendo carros por fin. Mira, ya tenemos 5 trineos, ya han hecho 2 carros. Ya me han traído un megalito que le han puesto aquí, lo cambié, lo tenía por aquí. Pues lo cambiamos y lo pusimos ahí y esto ya sí que... Ahora sí que sí. De hecho, la gente ya empieza a estar mucho menos afligida, cansada, apática, abatida, desanimada y un montón de sinónimos que se nos ocurran más, ¿vale? Ya hay cada vez menos cantidad. Los menires les van a subir moral y a su vez, pues oye, poquito a poco vamos aumentando población. Llevamos a 68 de 72. He puesto una casa aquí y otra aquí desde la última vez. Uf, es que vamos a tope. A tope, vamos a tope. Tengo todo esto petado, o sea, a saco. Está todo petado, va todo perfecto. Tenemos comida, nos sobra de todo. Tenemos trigo para aburrir. De hecho, incluso podría avanzar ahora más. Puedo seguir subiendo incluso la población para que poco a poco vaya bajando más todo. Es que estamos a tope, estamos a tope. Va todo perfecto. Entonces llega el momento de decidir. Ya, de hecho, si veis la actividad, mira, tengo hasta improductivos. Hay veces que he tenido hasta 10. ¿Por qué? Porque, porque sí. Esto de subsistencia son niños, ¿vale? Que lo sepáis. Así que vamos a tope, cuesta arriba, sin frenos. Esto está hecho. ¿Pasamos a la edad del bronce? ¿No pasamos a la edad del bronce? ¿Qué hacemos con nuestra vida? Pues habrá que pasar, ¿no? ¡Edad del bronce! ¡Vamos! Y tengo 15 puntitos. Podemos subir una cosa más. ¿Qué tenemos? Tenemos caballos. Y podemos aprender la rueda y demás. Ojo, nos están atacando, es cosa mía. Ataques saqueadores. Bueno, a ver cuántos vienen. La última vez me vinieron como 8, ¿sabes? Ah, no, esta vez vienen alguno menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, esta vez vienen 6. La anterior vez me atacaron 8. De hecho tiene una torreta por aquí y no la puse. Pero bueno, esto ya sabéis. Damos la alarma. Le damos vidilla a la cosa. Cerramos puertas. Se preparan todos en esta esquina cuando siempre vienen por aquí. ¡Ojo! Ese se ha quedado fuera. Pobrecillo. Hay que volver antes a casa, ¿eh? ¡Olo, olo, olo, olo! Mira, mira, mira qué batallón tenemos. Ojo, que sacó la 1 ahí. 2. Bueno, bueno, los ataques cada vez son más poderosos, ¿eh? Vale, pues quitamos la alarma. Abrimos puertas y ponemos una por aquí. Los ataques cada vez son más poderosos, ¿eh? Ojito, ojito, ojito. Ahí la tenemos. Y vamos a construir una torreta antes de que se me olvide. De hecho, vamos a poner una aquí. Que ahora sí que vamos a tope y tenemos gente para aburrir. Otro aquí. Y una más. Aquí, pega la puerta. ¡Ole! ¡Ole ahí! ¡Ole ahí! Animal extinto, reno. Se han extinguido ya el mamut, el reno, los bisontes, el oso de las cavernas. Bueno, nos quedamos sin animales. León de las cavernas, pero bueno, que nos quedamos. Vale, hemos pasado a la edad. Los megaloceros, bueno, pero bueno, que nos quedamos con 4 ardillas escasas en el mundo. ¿Pero qué está pasando? Vale, vamos a ampliar a mampostería. Decidido, almacén, tolos, muros a tope, y lo que vamos a hacer es ampliar. ¡Hala! Emplíame en pleno mes de invierno. Me vais a ampliar los 3. ¡Ahora sí! Ya está, ahora sí. Les hemos puesto varias zonas más de talado de árboles, porque debe ser que andan escasitos. ¡Vamos! Esto ya sí que ahora funciona. Esto queda a gusto. 68 de población, es que estamos al máximo. Así que en cuanto me construyan esa casa, de hecho vamos a ir ampliando más casas. ¿A dónde va con los... ¿A dónde vas con los troncos, muchacho? El hombre que llevaba los troncos a su casa. Pero bueno,
¿Dónde me lleva los troncos, muchacho? ¿Que te has ido a 10 kilómetros de la aldea? ¿En serio? ¿Me vas a traer un monolito de esto? Oye, pues ya que estás aquí, vamos a traer otro también. Venga, ala, a transportar. ¡Ja! Ahí vamos con la casa. Ya han tenido la piedra que faltaba. A ver, ¿qué distinto será? Ahí vamos. Van construyéndola. Ahí lo tenemos. Vamos a poner la cámara a tope. Tenemos como mover los brazos arriba, abajo. ¿Cómo será la nueva casa? Parece que tiene una entradita un poquito más amplia, ¿no? Distinto material, igual. O sea, viene a ser lo mismo, pero distinto material. Muy bien. Y lo que te da es... Son 3, 4, 5 personas por cada uno. Pues venga, vamos a empezar a ampliar casas. Bueno, pues ya empezamos a ampliar todas las casas. Ya tenemos los tolos, hemos ampliado el almacén. Lo siguiente que nos queda es el muro. Y lo que necesitamos es piedra. De hecho, la puerta en sí, abrir y cerrar, mejorar la fortaleza. No puedo. Pero si yo pongo este, por ejemplo, y pongo este, para ver qué tal queda, ¿no? Así un poquito de muro. A ver que me vayan trayendo piedrecillas, a ver qué tal va la cosa. Bueno, otra cosa de las que teníamos ahora con la mejora de la mampostería es que podemos coger zinc, si no me equivoco. Zinc no, estaño, perdón. Estaño que trincamos. Y este no es estaño, el blanco, ¿no? El blanco, eso. Vamos a poner un par de minas de estaño. Eso es, una aquí y la otra ahí. Perfecto. Mercader, ¿qué me das? Domesticación de caballos y es 300. Y nos ahorraríamos el tener que aprenderlo. Venga, son 90, va. Perfecto, pues llegamos a un acuerdo. Le vendemos todo esto. 10 cada una, 5 cada una. Y nos vamos a llevarlo a domesticación de caballos. Y nos vamos a ahorrar puntos para poder aprenderlo. De hecho, tiene que estar ya desbloqueado. Atención. Ataques saqueadores. Ojo, que vienen por zona nueva. 3, 3, 6, 7, 8, 9. Ojito que vienen 9, ¿eh? Vamos a empezar a hacer armas más potentes. De traje tenemos los mismos. Vale, los saqueadores vienen por aquí, así que damos la alarma rápidamente, que vienen los saqueadores. Ahora, ahora, no daban la alarma, macho. Venga, todos a casa, rápido. Y aquí tenemos dos torres nada más. Van por el lado chungo, ¿eh? Esa puerta la cerramos, que por ahí no tiene que haber nadie. Ojo, y viene uno por aquí, ¿sabes? Vale, abrimos las puertas para que pueda entrar y salir todo el mundo al contraataque. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, menudo masacre hay ahí, loco! ¡Menudo masacre! ¡Vamos, va, vamos! ¡Somos! Ha caído bastante población, ¿eh? Bueno, no tanta, quizá. Bueno. La que se ha liado aquí, ¡Hala, hala! Jornada de puertas abiertas. Vamos a fabricar espadas o cerveza. Mira, cervezas con el centeno. Venga, vamos a dar a la cerveza, que esto... ¡Uy! Las espadas también. Sí que vamos a tope con la edad del bronce. ¡Vamos a tope, niño! Vale, vamos a ver. Con la cerveza para subir la moral. Perfecto. Y con las espadas, pues a más cuerpo más eficaces. Entonces yo entiendo que las armas se fabrican aquí. Espadas por ahí. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a hacer un mínimo repaso. Ya tenemos todo completo. De almacenamiento también. La producción... Cervezas. ¿Dónde vamos a producir cervezas? Pues aquí. Y ahí la tenemos. Y darle prioridad, chavales. Darle prioridad, que habéis estado muchas épocas a, no sé ni hablar, apáticos. Así que ahora, arriba. Siempre arriba, chavales, con cerveza y todo. ¡Vamos! Mira. Vamos a ver cómo hace la cerveza. Mira, el burro está diciendo ¡ay! ¡Ay! ¡Sácame la cervecita! Mira, ya se han llevado la cerveza. ¡Hala! Remueven un poquito aquí en el pismeao este. Y ya está, y cerveza. Sin más, pues ya tenemos cerveza. Es que me voy y se pone a remover. El burrito está aquí dándole duro y lo sabe. ¡Holo, holo! Pues lo que sí que podemos poner es los muretes de piedra, ¿no? Vamos a ir poniendo todos los muritos de piedra para que la gente no ande parada, ¿sabéis?
Vamos a tope con los muros de piedra. Dios, es que vienen con todo, ¿eh? Mira, mira, mira las armas, la silueta de las armas. Con lanzas, espadas. Pues seguro que alguno lleva una espada. ¿Quién lleva una espada? Uno tiene que llevar una espada. ¿No? Bueno, pues con lanzas y arcos, niño. Ay, sí, con lanzas y arcos. Vienen... ¡Buah! Una tribu enemiga se acercaba al poblado sigilosos. En el poblado estaban todos tranquilos. Nadie esperaba un ataque desde las fuertes montañas. Pero unos audaces y duros tiparracos como estos, que llevaban de todo un poco, hasta picos de cobre para hacerse paso por la montaña, pensaban destrozar este magnífico poblado que tenemos aquí. Próspero, con casas bonitas, además de casas, con sus nuevos almacenes a punto de construir. Ese sí es un nuevo almacén construido. Con sus burritos lindos que tiraban de sus carritos. Con los burros que esperaban tirar de nuevos carritos. Con sus gentes aquí, labradores. Los perrillos indefensos que guardaban las puertas. Nada les hacía pensar que les iban a atacar. Pero sí, amigos, esto fue lo que pasó. Las tribus enemigas se acercaban desde lo lejos. Un niño, que no se supo de dónde salió, consiguió avisar al poblado. Los del poblado se pusieron, como no, en defensiva. Aunque, escúchame, se les ve tranquilos y relajados, ¿eh? Pero en realidad estaban súper nerviosos. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hasta que llegó la guerra! ¡A la guerra! ¡Qué pose más buena, pillado! ¡A la guerra! ¡Ahí! ¡Destrocemos! ¡Ay! Lanzaban sus lanzas desde detrás de las piedras. Atacaban como si atravesasen piedras. Igual eran así de buenos estos tipos. Atacaban a la gente. La gente moría. Dios mío, ¿podrán con ellos? Caían como chinches. Bueno, oye, chavales, me dije que caen como chinches. Dicho, abrir las puertas, que vengan los guerreros de donde sea. Bueno, que están cayendo como chinches. ¿Podrá este poblado sobrevivir a esta gran guerra? A ver, que vemos que los de pueblo, o sea, prisa por defender no tiene. Vienen de uno en uno y la están liando, pero no pasa nada, porque gracias a los superarqueros y a la docena de personas que ha muerto, pudieron repeler poco a poco el ataque, hasta que quedó un último tipejo, al cual remataron. Y ¡oh! Causaron muchísimas bajas en el poblado. Ellos lo celebraban, yo les mandaba a casa. Pero tuvimos una cantidad de bajas ingente. De hecho, se han matado a más de los que han venido. Vinieron 11. Se va por delante a 12. A 12 personas, las cuales solo nos quedó su ropa. ¿Por qué ese quincha doble gris se le queda solo su ropa? ¿Ya no son personas? Bueno, el caso es que aguantamos. Joder, mía, han bajado la población a saco, ¿eh? Esto queda en un vuelco. Esta población no pudo hacer otra cosa que mejorar su armamento. Así que nos pasamos a desbloquear la arquería compuesta. A lo cual se nos informó de que la arquería compuesta desbloqueaba los arcos compuestos, que son el arma de caza más eficaz. Porque ya no había más por encima, también te lo digo. Y por aquí doy por zanjado y concluido este episodio, donde por fin hemos avanzado a la edad del bronce. Hemos aguantado bastante, tenemos todo controlado. El trigo está ahí. En cuanto gestionemos un par de meses, la cosa va mejor. Ya sabemos que los ataques, como acabáis de comprobar, son cada vez muchísimo más duros, ¿eh? O sea que, ojito ahí con los ataques, que se vienen duretes. Así que vamos a tener que reforzarnos bien. Vamos a terminar las murallas. Vamos a ver si ahora ya podemos reforzar. Bueno, cuando avancemos a la siguiente edad podremos reforzar las puertas, las torres, para que sean muchísimo más duras. Fortificaré mucho más toda esta zona, porque entra como Pedro por su casa, ¿sabes? Yo no sé si haré un muro aquí y pondré como 7 torres por aquí encima, no lo sé. Pero entre tormenta, truenos y centellas, lo dejaremos por aquí para el próximo episodio. Espero que os haya gustado y el próximo será el final. ¡Adiós! ¡Chao, chao!